Sábado, buen tiempo y día de Santo Tomás. Tenemos todos los ingredientes para que la Plaza Bordanibia esté llena. Vamos a ver qué ambiente hay. Bueno, día de Santo Tomás, ya vemos que hay que aprovechar, bocata, un poco sagardo. Eso es, muy rico todo, sí, sí, sí. Un ambiente increíble aquí, ¿eh? Impresionante, impresionante. Yo creo que es la zona de Irún que más ambiente hay. ¿Recordabas algún año con tanta gente así? Pues la verdad es que otros años solo hemos ido a Donosti, pero este año hemos venido aquí y hay muy buen ambiente, muy bien. ¿Y qué expectativas hay para el día? Pues nada, pasar un rato por aquí, dar una vueltita, ver el ambiente y para casa. Igual no comemos nada ya, pero bueno, por lo menos dar una vueltecita. ¿Hondo pasa? Vale, gracias. ¿Qué tal el día? No, bien, bien, pero no. A mí no me llega nada, bien, bien, bien. ¿Habéis empezado desde primera hora? Desde primera hora, echando sidras. ¿Y qué esperas para el día? ¿Vas a aguantar hasta la noche o cómo va? Sí, hasta mañana. Mucha gente, ¿no? Mucha, mucha. ¿Cuándo pasa? Venga. Bueno, ¿qué tal va el día de Santo Tomás? Muy bien, muy bien. Vemos que desde la primera de la mañana la gente se ha animado, ¿no? Sí, sí. ¿Y para el día qué tenéis pensado? ¿Vais a seguir a Irún? Ahora aquí y luego iremos al mediodía a Donosti hasta las 7 o así y luego vuelta a seguir la fiesta aquí. ¿Todo el día a tope y a la noche más? Sí, a la noche más, claro. ¿Ya va a aguantar el cuerpo? Aguanta mucho. Por un día no pasa nada. Bueno, Hondo, pasa. Bye, es que el gasto. Un argentino aquí en Santo Tomás, lleno de gente, vestidos de caseritos. ¿Qué te parece esta fiesta? Bye, Egunon. Me falta la chapela, me falta la vestimenta, pero la fiesta está muy buena. Vamos a probar un poco la sidra y la chistorra, que dicen que se disfruta y se pasa muy bien. Y poco a poco, además es una fiesta que empieza desde la mañana, que dura todo el día, así que hay que ir poco a poco, ¿no? Sí, para que el cuerpo aguante. Controlando. Me estaba comentando un poco de qué se trata la fiesta. La verdad que hay muy buen ambiente. Vamos a ver cómo continúa. ¿Es el primer año que lo ves? Sí, la primera vez que vengo. Y bueno, estamos mostrando también un poco a él de qué se trata esto y conociendo la cultura vasca. Muy bien, pues luego cuando vuelvas a Argentina tendrás que hablarles bien de las festividades vascas que se hacen aquí, ¿no? Claro, por supuesto. Igual allá hay una congregación de vascos importante y ya conocí un poquito, pero no tan profundamente como acá. Oye, encantado. Es que ricasco. Igualmente. Eso es regatic. Y vemos que hay un ambiente en Irún increíble. Impresionante, como siempre, ¿no? Como siempre, pero este año yo creo que incluso más. Es sábado, hace buen tiempo. Será eso, que es sábado, acompañando el tiempo también, que no nos llueve. Fresco para calentarnos, entonces, bien, bien. Te vemos aquí con la familia, qué mejor plan, ¿no? Sí, hombre, si luego al ataque me toca currar, o sea que, de momento, plan mañanero. Plan mañanero, a disfrutar todo lo que se pueda. Eso es. Irás ya comido al trabajo, yo creo, ¿no? Casi, casi. Ni comida de trabajo ni nada, mucha crisis este año. No, pero me refiero que ya con lo que vas a comer aquí de chistorra, ¿no? Hoy no comemos. Bueno, oye, pues muchas gracias y a disfrutar. Venga, es que recasco. Bueno, nos encontramos con Miguel Ángel Páez. ¿Qué tal? Ya vemos que el ambiente es inmejorable. Fantástico. La verdad es que el tiempo acompaña, pero los irundarras tenemos mucha tradición de venir a Bordanibia a disfrutar de este ambiente fantástico, de la chistorra, del talo y de muchas cosas más. Y vemos que vienes a consumir a la chozna del Bidasoa. Sí. Intento ir al Churibels también, pero hay mucha gente. Entonces vamos también aquí al Bidasoa. Vamos a hacer un poquito la ronda. Pues para encontrarnos también con amigos y con gente que a lo largo del año también la ves y que quieres desearles unas felices fiestas, en definitiva. Que te toca disfrutar con todo el trabajo que hay durante el año, ¿no? Este tipo de fiestas vienen bien. Seguro, seguro que sí. Es momento para estar con la familia y para eso, para encontrarse con los amigos y pasar un buen momento. Egu Berrión, es que ricasco. Berdín, Suri. Fernando Bolea, entrenador del Bidasoa, en la chozna del Bidasoa, como no podía ser de otra manera. Claro, paso está puesta, ¿no? Para que nos juntemos los de amarillo y también para disfrutar un poco, que ya vale de sufrir. Bueno, disfrutar y trabajar, que vemos que dentro estáis colaborando todos poco a poco, ¿no? Se han hecho turnos, a mí me toca esta tarde. Entonces, de momento solo he venido a beber un poco y a comer un poco. ¿Y qué tal les ves? Algunos mejor que otros, ¿no? Sí, son capaces de hacer otras cosas mejores que servir en la chota. Y ambiente increíble, mucha gente, ¿no? Sí, no, yo es la primera vez que estoy, ¿eh? Nunca había estado en Santo Tomás y la verdad es que está muy bien. Muchísima gente disfrutando del día fresco pero bonito que hace y bueno, bien. A disfrutar lo que se pueda y luego a la tarde que te sea leve. A trabajar, sí, gracias. Gracias.
se rifan aquí. Cherry catalán. Venga, va, Cherry. Tenemos en sorteo un Cherry catalán. Se rifan a un eurito, señores, a un eurito, ¿eh? Nos lo quitan de las manos.